Hi Blanca, can you listen to me? Hi, mister. Hi Blanca, now can you listen? Yes, mister. Okay, thank you so much. Okay, just give me one sec. As you know, today we're gonna have the second review about our English course, okay? Just give me 1 minute because I want to share my screen, okay? Okay.
Okay, Blanca, can you see my screen? Yes, Mr. I can see. Okay, thank you so much, Blanca. Okay, antes que se me olvide, yo les voy a compartir a usted, ya que es la única que está conectada, su tema para lo que es la presentación del día de mañana. Ayer se los iba a mandar, pero era sumamente tarde y no me dio cosa de enviárselas. Entonces, se las iba a mandar en la mañana y se me fue entre tanta cuestión, se me fue. Entonces se lo quiero compartir ahorita para que usted vaya buscando información y así, ¿verdad? Entonces, igual si tiene questions, entonces puede también elaborarlas en ese momento. La evaluación sería solo una presentación, ¿viste? No, son dos, de hecho. Les mencionaba que se va a hacer en dos partes. La primera evaluación, bueno, no va a ser nada de lo que estamos acostumbrados realmente, ya que todo va a ser como conocimiento aplicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mañana va a ser una prueba oral en la cual, pues, usted va a hablar de un tema específico, ¿sí? Un tema específico que yo le voy a brindar, ¿ok? Que usted va a buscar información, etcétera, etcétera, etcétera. El día jueves, usted va a escribir un párrafo y lo va a escribir en la hora de la clase, pero usted va a trabajar por su propia cuenta. Es decir, no se va a conectar a la clase. Sin embargo, usted va a decir, ok, se va a programar diciendo, ok, ahorita es hora de la clase, entonces voy a ponerme a trabajar en ese párrafo y al terminar lo envío. ¿Sí? Entonces, esa va a ser como una evaluación de la parte escrita. Entonces, ya no solamente es ese típico examen de encerrar, respuesta múltiple, etcétera. No. Sino ¿Y el párrafo es sobre qué? ¿O usted también nos lo va a decir? Sí, ya le tengo ya su parte. Entonces, en este caso, pues usted, va a hablar. ¿Dónde está? Vamos a ver, Blanca, aquí está. Ok, en el párrafo, Blanca, que va a ser el día jueves, usted va a escribir un párrafo en un contexto imaginario. Imagínese que usted es un doctor in a hospital, ¿sí? Usted tiene diferentes pacientes, muchos pacientes con diferentes enfermedades. Y usted va a describir medicina, los cuidados que usted le provee a los diferentes pacientes. Puede escoger 5 enfermedades, 3, lo que usted quiera. Es opcional, ¿ok? También, pues, si usted tiene algún médico auxiliar con usted o alguna enfermera que le está ayudando a poder, pues, curar o atender a estos pacientes. ¿Y cuál es el caso de esas enfermedades que más le ha impactado y por qué? ¿Sí? No sé si me escuchó. Sí, vista. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, ok, ese es para el párrafo del día jueves, ok, ese es su tema. Y para el día de mañana, Blanca, le cuento de que usted va a tomar mi papel, mi role. Entonces, usted se va a convertir en una teacher. Entonces, usted va a preparar algo para poder enseñar. Puede ser una diapositiva o puede ser algo manual o puede ser solamente la voz. Es opcional como usted lo quiera presentar. No hay ningún problema. Lo que se va a evaluar realmente es el vocabulario y la preparación. ¿Ok? Entonces usted va a ser una maestra. Usted va a buscar un tema. Puede ser los colores, la fruta, los números del 1 al 10. Los temas que usted ya maneja. Y se la va a enseñar a sus compañeros. La presentación no, que no dure más de... que 2 minutos, algo corto. ¿Sí? Ok, mister. Ok, entonces recuerde, para mañana usted es una teacher que va a buscar un topic y para el día jueves usted es una doctor que va, pues, a describir medicina, va a atender a pacientes con diferentes enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso detallado en un párrafo, ¿cierto? Eso, sí, eso ya es un párrafo. Ok. ¿Sí? El día jueves igual yo me voy a conectar, voy a estar conectado en caso de que ustedes tengan dudas o preguntas para que ustedes ingresen a la meeting, yo poderles solventar sus dudas y... Pero y eso debe de tener como cierta cantidad, o sea... Ah, de las líneas, claro que sí. Uh-huh. Sí, les estoy pidiendo máximo 10 líneas.
y mínimo, mínimo cinco. Es cortito el párrafo. Okay. Sí. Ok, perfecto, entonces. Ok, Blanca, entonces, vámonos entonces con el review. Si no hay questions related to this. Entonces, vámonos entonces al topic de los countries. Countries and nationalities. Ok, I have a question for you, Blanca. Where would you like to travel? Where would you like to travel? I would like to travel to Korea. Okay, excellent. Okay, and here we have a second question. Which country do you want to visit? Can you repeat the question, please? Yes, for sure. Which country do you want to visit? I want to visit Italy. Okay, excellent, very good. Okay, Blanca, if I ask you, what are the most popular food in your country? What would you like to tell me? Imagínese que yo soy un extranjero y usted es de Honduras. ¿Qué me diría? Honduras have a very nice people, and place beautiful, and the weather is cool. I don't know. All that. Okay, thank you, Blanca. Okay, and what special attractions can be found in the capital city of your country? Capital city. Con attractions, me refiero a I don't know, what do you say, what does say in English, is el Pikachu? Pikachu, yes. Quedó la tigra. Okay, la tigra, it is a natural part, right? Yes. Something else? Teatro, creo. Teatro, creo que es. Manuel Bonilla. Okay, the theater, Manuel Bonilla, very good. And different attractions, right, we have in the city. Okay, very good, Blanca. Okay, so let's move to the third question. What is the most popular sport in your country? The most popular sport. The most popular sport in my country is the soccer. Okay, here in Honduras we play football, right? I think it is the most popular sport, soccer. It is in English, football is soccer? Yeah, soccer
or football in British English? Football or soccer in American English? Okay. Ambas se utilizan, pero fútbol es más con inglés británico y soccer ya es como inglés gringo, por así decirlo. Okay. Y en nuestro español, caliche es pelotador. Okay. And question number four. What language do you usually hear on these streets? Okay. Here. No speak. Here. I don't understand. What language is usually in? Here on the streets. Okay. ¿Qué escuchamos o qué lengua escuchamos nosotros en las calles o usualmente escuchamos en la calle? Pues eso va a depender del contexto, ¿verdad? Usualmente pues escuchamos Spanish porque es como el contexto, ¿verdad? Que las personas hablan y todo. Pero en algunos cases, por ejemplo, puede ser English, puede ser French, ¿verdad? Yes. Okay. Very good. Okay, very good. Entonces, por ejemplo, en Isla de la Bahía, me decían algunos amigos que ellos escuchan bastante English y bastante French. Okay, pero es por la cuestión de los turistas, las personas que llegan a la zona, etcétera. Entonces, no solamente, ok, es Spanish, al menos, ¿verdad? Aquí en nuestro context. Es Spanglish. Spanglish, muy bien, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, va al mall, al menos aquí los malls de Tegucigalpa, usted va a encontrar todo eso, ¿verdad? Americanizado. Que, tomame una selfie. O, yo no quiero refill. No, yo quiero ir al cine a ver tal. Entonces, hacen como esa mezcla, ¿no? Y es un style. Sí, es un style. Sí, ahora es como bien frecuente. O sea, personas que pueden hablar inglés, es bien común que en una plática trivial, digan alguna frase o alguna palabra. Okay, excellent. Very good. Okay, and the last, not last question. Yeah, last question. Okay, Blanca, what languages are spoken in your country? Ahora sí, ¿qué lenguas son habladas? Es muy diferente here y spoken, ¿verdad? ¿Cuáles son spoken languages aquí en Honduras? Is Spanish and English. Okay, muy bien. También tenemos, ¿verdad? El misquito, creo que así se dice, misquito. No, el carífuna, perdón. Y la de las etnias, pero pues ahí andan. El de las etnias, muy bien. Y mucha gente dice que esos son dialectos, pero realmente no son dialectos, son lenguas. Porque tienen todo su sistema, ¿no? De gramática, sistema fonador. Tienen todo lo que tiene una lengua como tal. Y también tiene hablantes, que eso es lo más importante. Entonces, todas esas son languages. Okay. Entonces, muy bien. Que eso no se hablan en grandes cantidades, pues eso ya es una cuestión, ¿verdad? Pero sí son part of our languages. Okay. Muy bien. Ok, Blanca, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un check-in rapidito acerca de lo que es la grammar de los tenses que estudiamos aquí en la clase. Entonces, el primer tense va a ser el present simple. Ok, entonces para ello yo le voy a pedir, Blanca, que usted me ayude a escribir 5 sentences en simple present.
Ok, pero que usted me escriba dos utilizando third person y los otros tres usted puede utilizar la segunda, la primera persona. Ok, ahí es opcional. ¿Sí? Lo hacemos juntos. Ok, usted la va a hacer, yo le voy a dar 5 minutitos y usted me la va a proporcionar y la vamos a chequear. Quiero ver Ah, cómo trabaja ¿las con él. escribo en el chat? Sí, perfecto. Yo le voy a dar copy. Okay.
Okay, Blanca, let's check. I play soccer in the park. Muy bien. You speak English. Okay, muy bien. Solo le faltó la H, ¿verdad? He lives in Honduras. She cooks pasta for the lunch. He watches TV in his bedroom. Okay, muy bien. Okay, solamente los final stops que le hacen falta a cada sentence, pero lo contrario está muy bien. Y quería pues de cierta manera con este ejercicio ver si realmente se aplica lo que son las terminaciones de los verbos. No sé si usted se acuerda. Cuando tenemos, por ejemplo, verbos que terminan en tal término, por ejemplo, y hay que agregarle una S o hay que agregarle, por ejemplo, una S nada más, o hay que cambiar la Y y agregar una IES para poder pues determinar lo que es una third person, ok, in singular, ok. Y pues de cierta manera, pues aquí se ve evidenciado. Entonces yo le quiero poner una sentence, pero le quiero proponer el verbo. Yo quiero que usted me lo modifique en tercera persona. Y el verbo este va a ser esta. ¿Ok? Aplicando la regla de la tercera persona, ¿ok? Según la terminación, ¿cómo cambiaría este verbo? ¿Ok? Que usted puede utilizarla con she o con he. Y entonces me la escribe por aquí, por el chat, para darle copy-paste. Ok, excelente, Blanca. Entonces, mira, aquí tenemos she studies for her test. Muy bien. Entonces, studies no es study. Ok, ¿por qué razón? Porque la tercera persona, en este caso he o she, hace que el verbo se modifique como tal. Entonces, aplicando la regla de las terminaciones, se dice que los verbos que terminan con letter Y, hay que cambiarle o quitarle esa Y y colocar una I, una E y una S, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, aquí pues fue aplicado. Excelente, Blanca. Entonces, solamente déjeme erase everything here. Y ahora yo le quiero proponer algunos verbs, pero yo quiero que usted utilice estos verbs, pero en present continuous. Ok, que una estructura más diferente, ok, que es un contexto más diferente que se utiliza, porque hay que usar keywords, no sé si usted se acuerda de los keywords, ¿sí? Entonces, por aquí le voy a escribir algunos verbs, yo quiero que usted me los utilice, ya sea en tercera persona, primera o segunda, como usted guste. Recuerde que aquí ya no hay una diferencia en la tercera persona, a excepción de los auxiliares, en este caso, is or are. Va a depender, pero de lo contrario, el verbo, el action verb, permanece, ok, de la misma manera como los demás. Ok, entonces, eat, walk, go, run, stop, ok, use. Ok, una sentence por cada action verb, ok, pero en present continuous, utilizando el ing al final de cada verb.
Okay, mis.
Ok, Blanca. Entonces dice aquí, I am working from my house. Muy bien. You are walking for 2 hours. Muy bien. She's eating pizza. Muy bien. They are going to the gym. I am running in the park. You are using my jeans. She's stopping on the street. Okay. Using my jeans. Lo que en este caso, cuando hablamos de ropa, utilizamos más. Utilizamos más el wearing. Wearing. ¿Sí? No es cierto, se me olvidó, mister. Using, por ejemplo, puede ser como, por ejemplo, su iPad o su computer o algún objeto que se, no sé, que se pueda usar, pero no ropa. ¿Sí? Entonces, pues, modifiquémoslo. Entonces, podemos decir, you are using my computer. My computer, por ejemplo. Ok, muy bien. Pero mire que le damos el uso, ¿verdad? La estructura. Y es lo que queremos chequear. Si esto no se nos ha olvidado. La estructura del personal pronoun, el auxiliary, que en este caso siempre va a ser el verb to be en el presente continuo. En el presente continuo tenemos dos. El verbo to be siempre y el do o el does. Ok. Pero ahora, ¿qué pasa, Blanca, si nosotros transformamos estas oraciones que usted tiene aquí en pasado? En pasado, ¿será que las podemos hacer? Yes, mister. ¿Lo hacemos? ¿Lo digo? ¿O? Sí, la podemos hacer aquí. Entonces sería I was word. Ok, aquí en este caso, si la cambiamos al simple past, ya no utilizamos el verb to be como un auxiliary verb. Usamos el action verb de un solo. Okay, the simple past is ¿verdad? Sí. Is I worked. Ajá, sería I worked. Conté, ¿verdad? Ajá, con yes, I worked. Worked from my house. Pause. Okay. Muy bien. Walk is ¿Cómo sería la siguiente? Walk. you walked for 2 hours. For 2 hours. Okay, muy bien. I pizza. She, en este caso, she. Sorry. She ate pizza. Okay, muy bien. She ate pizza. They went to the gym. Okay. Run is wrong. Is I run in the park? The park. You used Huh?
Used. Ah, en este caso sería were, sería were. Ah, yes. Porque sería un verbo irregular. Sí, es que, pero yes, pediste wearing, ¿verdad? Ajá. You wore my jeans. Bien, bien. In the next is you used my computer. Mi computer. La otra no sé, mister, no me acuerdo. In the last one. Yes. Sí. ¿Cómo quería stop? Stop. Okay, muy bien. Okay, muy bien. En el pasado continuo es que usamos el was, ¿verdad? Ajá, el was o el were, sí. Ajá, y este es pasado simple. Simple past, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente, Blanca. Entonces, ok, muy bien. Entonces, miramos realmente entonces las tres comparaciones de los tres tiempos, ¿verdad? Y eso no lo habíamos hecho hasta el momento. El tener present, el tener continuo y luego cambiar de solo al pasado, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ahora podemos decir que ya los podemos utilizar y diferenciarlos, ¿verdad? ¿Alguna question, Blanca, relacionado a esto? No, mister, con los verbos es que siempre tengo problemas. Ah, los verbos. Pero los verbos siempre van a pasar, Blanca. Eso siempre, siempre. Así que no se preocupen por ello. ¿Okay? Te da como homework para poder estudiar y repasar, ¿verdad? Ok, mister. Ok, muy bien. Entonces, Blanca, cualquier question, entonces, estamos a la orden. Mañana nosotros tenemos nuestro oral test. Solamente nos conectamos para ello. Y pues nos desconectamos temprano. El jueves no nos vamos a conectar, excepto si tienen preguntas. Yo voy a estar conectado de una manera. Mister, ¿cómo era? Se me olvidó lo que me dijo antes. El jueves vamos a escribir un párrafo y el párrafo va a ser mañana me dijo que tenía que enseñar algo, ¿verdad? Eso el oral test. Usted. Sí, mañana va a ser usted teacher, entonces se tiene que preparar una lección cortita de 2 minutos para poder mostrar cualquier topic que usted decía. Ah, ok. Perfecto, mister. Liz, entonces, Blanca, stay safe. See you tomorrow. Thank you. Bye bye. Bye, Blanca.